¿Qué tal? Muy buen día, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Soy Miguel Ángel Martínez UG y les doy la bienvenida a este su programa de Consultorio Fiscal TV, en donde hoy estaremos platicando de un tema muy interesante, muy importante, que creo que todos debemos de conocer, que es el plan maestro de fiscalización del sistema de admisión tributaria que nos dio a conocer en el mes de febrero. Y pues bueno, eh, hay, hay cosas que pues no verlas desde el punto de vista de, de, de temor, sino más bien de el punto de vista preventivo. Tenemos que, que, que prever, finalmente, por pues, la, 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 la autoridad fiscal, pues es una de sus facultades el que nos esté fiscalizando, nos esté revisando, esté corroborando el debido cumplimiento de, este, de, de las obligaciones fiscales y pues también incitando a que pues haya ese cumplimiento debido voluntario, que, la, la mayoría, que más contribuyentes pues cumplan con sus obligaciones y se registren energ energías registro de contribuyentes. En fin, vamos a platicar de todo el contenido que tiene este plasma esto de fiscalización. Pues vamos a, 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 dar, a dar inicio y sobre todo a darle la bienvenida a nuestro invitado. Eh, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias, Miguel. Gracias, gracias a ustedes por invitarme aquí a Consultorio Fiscal. Es un honor poder platicar con ustedes un ratito de todo este tema como tú me dices tan importante del plan maestro 2024 del SAT así es muchas, amigo muchas gracias gracias Miguel gracias gracias pues este plan maestro de fiscalización que es el segundo año no que nos dan a conocer con ese sí. nombre así es nació el año pasado y bueno qué nos puedes comentar al respecto de, de este plan maestro gracias Miguel eh, nuevamente gracias por haberme invitado déjame platicar a mí me gusta platicar mucho este tema tratándolo de enfocar hacia el lado empresarial porque yo creo que aquí lo más importante también es para las empresas y para las personas físicas que también a su vez son empresas, son pequeñas empresas, claro. empresarios. Y yo siempre digo que cuando yo formo y empiezo a trabajar y empiezo a estar en el mundo empresarial, pues hacemos una sociedad y tenemos un negocio y queremos emprender nuestro negocio y lo que estamos buscando es crecer el negocio. Algo que a lo mejor se nos olvida es que siempre decíamos, bueno, necesitamos dos socios, ¿no? Para mm. poder empezar la empresa, o empiezo yo como actividad empresarial, persona física, y empiezo solo. Y posteriormente, bueno, puedo tener una sociedad de anónima simplificada, la SAS, que puede ser una sola persona, pero voy creciendo, creciendo, y necesito otro socio. Pero en todo este crecimiento que yo hago, y todas las planeaciones que yo hago de crecimiento, mercadotecnia, presupuesto, este, como la logística empresarial que voy a, voy a crecer, se nos olvida que tenemos un socio oculto. ¿no? Y ese socio oculto se llama... Estar oculto? A veces. Pues que a algunos se les olvida, ¿no? A algunos se les olvida que al claro. formar y ser empresarios y al empezar a trabajar, hay un socio con nosotros. Así como tenemos que pasar la quincena en casa con la señora y todo lo demás. Con nosotros hay un socio que se llama Servicio de Administración Tributaria, o más bien Hacienda. Claro. Y nosotros tenemos que pagar como buenos mexicanos, porque así lo indica la Constitución mexicana, debemos de contribuir para el gasto público. Y es una obligación del mexicano hacerlo. No es un gusto. Claro. ¿sí? Es, una, es una obligación. Está dentro de las obligaciones de los mexicanos contribuir. Y entonces hay que empezar a contribuir esa parte. Y, y perdón que te diga, así como la analogía que hiciste ahorita, no el tema de en casa, es como igual en casa. Eh, ya cuando eres productivo financieramente, a lo mejor eres, eres, eres hijo y pues, papá, mamá te apoyan todo el tiempo, y cuando ya eres económicamente productivo, pues hay que aportar a la casa, ¿no? Para los Exacto. gastos de la casa y mejorar también el tema de la casa. Nada más que a nivel macro, pues es de lo que estás comentando, ¿no? Exactamente, esa es un poco la idea. La, la idea a nivel macro de lo que tenemos que estar haciendo nosotros y que somos. Tenemos que ser contribuyentes, nos guste o no. Mientras no, no, no trabajemos, pues somos, estamos siendo este, mantenidos, nos están ayudando, <laughs> nos están aportando. El gobierno también, en algunas cuestiones, con la, con, con la cuestión de la educación pública, este, con la salud, etcétera, pues nos está dando parte de esa recaudación a través de eso. Pero cuando empezamos a trabajar y empezamos a generar, ah, bueno, dice, ya nos toca empezar a contribuir, ¿no? <laughs> y esa contribución es la que tenemos que hacer. ¿Tú de todo este tema porque ahí es donde la primera parte de la obligación que tenemos o sea por qué pagar impuestos pues porque somos mexicanos y porque tenemos la obligación de contribuir claro ¿Entre? y usamos la infraestructura y usamos infraestructura o sea, este, este, este como esté, pero la usamos ¿no? y como dicen muchos es <laughs> buena o mala claro. tenemos y buena o mala somos mexicanos y debemos de contribuir al gasto público nos guste o no como yo como digo no te gusta pues deja de ser mexicano vete a otro país <laughs> pero qué crees te va a pasar lo mismo. Llegues a, a, ¿no? a donde <laughs> llegues, mejor tienes otras situaciones. Pero entonces vienes con toda esa parte y entonces yo luego la analogía con una empresa. Y qué es la secretaría de Crédito Público que hace todas las leyes, la ley de ingresos, pues, pues, había la subsecretaría de ingresos, atraviesa y dice bueno cómo voy a cobrar impuestos, ¿Sí? ¿Qué voy a, Primero dicen cómo voy a gastar, qué tengo que gastar, cómo los voy a cobrar. Entonces ya que tiene esa, ese panorama, su presupuesto de egresos y su ley de ingresos, dice, bueno, ahora tengo que administrar y cómo puedo recibir ese dinero. Y se genera este famoso servicio de administración tributaria. Anteriormente lo hacía directamente el SAT, ya tiene muchos años que el servicio de administración tributaria se genera y es un organismo que se dedica a buscar la contribución. Claro. Y yo lo veo como una empresa, o sea, así como yo hago dentro de mi empresa planes. Todos los años, hago mis presupuestos, todos los años, hago mis marketing, hago mi logística, hago cómo voy a atacar el nuevo mercado, cómo voy a vender más, cómo voy a la, lograr ganarle a la competencia cierto este, concurso, lo que tú quieras, toda esa parte que tú haces como empresario, ¿qué creen? Para mí, desde el punto de vista del SAT, es otra empresa, pero tiene un tema distinto que es. Cobrar impuestos. Claro. Y ese es su objetivo. Su objetivo es cobrarnos. Es nuestro socio. Entonces él tiene que estar viendo que la gente que es donde él tiene que participar, pues le pague y le participe como le debe participar. ¿Cómo? Conforme las leyes lo indican. Claro. Y entonces, cuando sí. yo le asemejo toda esa parte y le trato de decir a mis contribuyentes, a, mi, a, a mis clientes, a mis amigos, véanlo del modo de que tú también, así como que él tiene que contribuir, tiene que cumplir. O sea, para eso necesitas reglas. Para eso existe un plan maestro. Llámale ese plan maestro a tu plan presupuestal 2024. ¿Cuál va a ser tu plan y objetivos a 5, 10, 15, 20 años? E igualmente el SAT tiene planes para, para que se llegue de dinero, a llegarse de dinero. Sí es cierto que anteriormente no había una recaudación tan clara, pero había una gran evasión. Yo creo que algo que ha hecho bien el Servicio de Administración Tributaria en los últimos años que empezó es empezar a recaudar de forma más eficiente. Nos quejamos mucho de muchas cosas, ah. pero todo esto de los CFDIs, las comprobantes fiscales digitales... ¿Qué tenemos? Desde el año 1992, creo que fueron los primeros que salieron, 93, el 94, que empezábamos a hacer los pinitos y que todo el mundo decíamos, están locos. Eh. O sea, es, es, eso nunca va a pasar, eso no va a suceder. Sí, lo que pasa es que, amigo, venimos desde que comprabas las facturas en una papelería. En una papelería. Para hacer, y eran facturas válidas, ¿no? Y, ¿Y tus recibos de honorarios, ¿verdad? Sí, que, también. Decías, que eran totalmente O, o, o incluso hasta si es el, quien tenía una computadora en aquel entonces hacía su modelito en la eh, computadora y ese era el o sea lo imprimía lo foliaba y ese era el comprobante fiscal exactamente y lo mandabas y tenías tu original y copia para el cliente y luego para el archivo fiscal etcétera sí. y así era el tema no Empezó todo eso y empezó a avanzar, avanzar, avanzar. Y algo que hay que reconocerle a la autoridad del Servicio de Admisión Tributaria desde tiempos atrás es la inversión que ha hecho en la tecnología, la inversión que ha hecho en sus sistemas, cada vez más fuertes, más poderosos, creo que es una de las haciendas más poderosas en cuestión de sistemas, y eso le ha ayudado a poder ser mucho más eficiente. Cuento todo esto porque yo creo que es como una empresa, es como ver que... Esta empresa llamada Servicio de Administración Tributaria está tratando de ser mucho más eficiente que cualquiera de nosotros como empresarios estaríamos buscando. Siempre nos tratamos de apalancar de qué? Pues de toda la tecnología que puede haber, de los mejores expertos que pueda haber en lo que sea. Me voy a tratar de traer al mejor me marketing, al mejor de logística, al mejor contador, al mejor fiscalista, al mejor operador, al mejor financiero. Al cibernético, ¿no? Al cibernético, <laughs> claro. El SAT hace lo mismo. Es otra empresa. Entonces, bajo ese concepto, y entrando un poco más a la parte del plan maestro, yo lo veo que el SAT, como cualquier otra empresa, tiene ciertos ejes rectores. O sea, ¿cuál es, cuando, cuando se crea la empresa, cuando se crea directamente la, el SAT, ¿cuáles son las ideas de generar el SAT? El servicio de administración tributaria, ¿no? Me acuerdo que en aquellos tiempos, cuando se generó el SAT, nada más como anécdota. <coughs> En aquel tiempo estaba Tomás Ruiz, que era el, el subsecretario de ingresos, que pasa a ser después el primer, este, el primer este, presidente de servicios de administración tributaria. Decíamos todos que era, este solo amigos de Tomás, ¿no? solo los amigos de Tomás vivíamos <laughs> ahí. Y era muy simple, decías, pues, eso no va a existir, no va, no, no va a funcionar, va a tener que regresar a lo mismo, es una dependencia más que se crea para un amigo. Y no, la verdad es que se creó, y se creó con muchos temas. ¿Y con qué temas se crea? Y con un eje rector bien importante que a mí me gustaría tomar esos tiempos atrás. Uno, aumentar la eficiencia recaudatoria. Uh -huh. ¿Sí? eso fue Para eso fue creado el Servicio de Admisión Tributaria. Dos, para combatir la evasión y la ilusión fiscal. ¿Sí? Y tres, erradicar la corrupción y brindar una mayor atención al contribuyente. Esos cuatro ejes rectores son los que hacen que el SAT esté caminando todo el día todo el día, caminando así, en, es, en ese plan. Bajo ese mismo plan, el plan maestro 2024, se formula, porque el eje rector de la empresa llamado Servicio de Resolución Tributaria es ese. Claro. Entonces yo por ese lado lo veo para que empecemos a entender un poco por qué este canija de empresa que nada más me quita mi dinero hace lo que hace. O, 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 o pensar que es una cuestión amenazante, ¿no? Exacto. exacto. Porque muchas veces lo vemos así desde punto de vista agresivo, amenazante. Eh, claro en el camino cuando se, se implementan pues ya de repente no no digo tampoco podemos este, cerrar los ojos ante acciones ya de los funcionarios que a veces no son las correctas pero es bueno sí es, es una acción de, de, de los funcionarios que también es otro de los de los objetivos no evitar evitar la, la corrupción en, en, en las autoridades pero bueno lamentablemente pues a veces los funcionarios no, 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 no todos captan esa idea, esa visión y, y eso pues no podemos negarlo, existe, pero no es la finalidad y, y creo que la mayoría de, de, de las acciones de, de la autoridad no van por, esa, por ese sentido, ¿no? Sí, no, yo, yo creo que es un, tema, es, una, es un tema que tenemos los mexicanos, el tema de la corrupción, no es único en el país, claro. o en sea, todo el mundo existe, lo que pasa es que yo creo que sí, en México el tema de corrupción es un tema, es una enfermedad muy grave que vivimos. Sí, ¿no? y, y fíjate y, que, a tu mejor opinión, eh, esto de la inteligencia artificial, uh -huh. eh, que bueno, se ha visto en otros lugares, pero la intención también acá es que mientras menos intervenga la mano del hombre, disminuye la corrupción. Exacto. Digo, también hay que verlo desde ese punto de vista, claro, ¿no? Claro, No claro, nada más desde claro. el punto de vista de que me tienen con, con un pie en el pescuezo, ¿no? Que es lo que, lo, lo, lo que más se, se, este, se, se propaga esa visión, ¿no? De que me están poniendo el pie en el pescuezo. Bueno, pues te están fiscalizando, pues lo acabas de comentar ampliamente, pues ese es, 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 es su trabajo, ¿no? Es como el claro. departamento de cobranza de una empresa. Tenemos <laughs> que llegar, no, pues ahí, ahí luego voy, Tal que nos debe, ah, pero luego, luego sí, como sí. que luego le cobras, no? Sí. Si tenemos que, este, eh, también la empresa ejerce su gasto, ¿no? Sí, y es como una empresa, y déjame regresar al control interno, ¿no? Y bueno, todo, todo lo que hace es un control interno para que toda la gente haga sus cosas correctamente. Claro. Y luego, con la tecnología haces un RP, y el RP lo que te hace es que las transacciones vayan perfectamente seguras y que no haya mano del hombre en claro. donde pueda hacerle cambios, las equivocaciones y lo mejore, y en su momento dado también malos manejos, porque no nada más existe dentro de la corrupción, dentro de claro. la política o dentro de los organismos eh, gubernamentales, también existe la corrupción dentro de las compañías, o sea, también que se le puede llamar fraude, le llamamos de forma distinta, ¿no? Es una corrupción. Pues lo bien, es una corrupción. Por o sea, y yo te corrijo y tú te, te, te ganas el concurso y vienes. Es, eso, eso, eso es corrupción también empresarial, por ¿no? Entonces, esa parte también es muy difícil. Y estos tipos de sistemas, pues es lo que está haciendo que se pueda evitar internamente en las empresas. ¿Y por qué el SAT no lo va a hacer? Claro que lo tiene que hacer. Y la inteligencia artificial o la tecnología ha ayudado muchísimo a que esto, por lo menos, se, se elimine o sea este, ya casi erradicado en su totalidad de, del servicio de administración tributaria. Ya. Que bueno, como tú dices, siempre habrá algún Uy. brillo por ahí, ¿no? Y que ya sea, sabes que, que. sea más inteligente es, que los sistemas. A veces, ¿no? a, a veces somos buenos para todo lo malo y malos para todo lo bueno, ¿no? Exactamente. Entonces, pero bajo, bueno, y regresando un poco al eje rector de la, de, del servicio de administración tributaria, pues bueno, buscábamos, y él tiene que buscar una eficiencia recaudatoria. Ese es su objetivo. Así como yo es vender más y tener mayores rendimientos y hacer que mis ventas sean más productivas y el costo menor para que mi utilidad bruta sea mayor. Bueno, pues el SAT lo que tiene que hacer es aumentar su eficiencia claro. recaudatoria para generar más ingresos. Con eso hace muchas muchas situaciones en donde dice, bueno, voy a facilitar el cumplimiento. ¿Cómo voy a facilitar el cumplimiento? Pues ya no está dando casi formas prellenadas. Ya no te no. preocupes, Miguel Ángel, yo te voy a ayudar a través de la tecnología, los FDIs, pero te estoy dando formas ya prellenadas. Ya cada vez te lo hago un sencillo. Siempre todos los años, bonito, no ha habido reformas fiscales, pero yo me acuerdo, y tú lo has vivido también, todos los años nos dicen, ya no van a necesitar contadores. <laughs> Bueno, de, de uy, desde tu contador es tu cuaderno <laughs> y una bola de gracias que bueno, han sacado. ¿no? Siempre creo que el, la profesión del contador va a ser necesaria entre de las empresas claro. por el análisis de los impuestos, por el análisis financiero, por muchísimas cosas, no nada más el pago de impuestos. Pero sin embargo sí podemos pensar que nos están ayudando <laughs> mucho en la parte de la facilidad de cumplimiento. También nos están, haciendo, nos están tratando de enseñar un poquito como con, con la mamá. O haces esto... Para que te voy a incentivar a hacer cumplimiento voluntario. A ver, mijo, ve y barre la terraza. Te lo estoy pidiendo de favor. Si no lo haces, entonces es esta parte voluntaria. Claro. Si no lo haces, bueno, pues ahí te va el castigo, ¿no? Pues lo mismo te está haciendo Hacienda. Oye, cumple, contribuye. ¿Te acuerdas de Lolita, no? De, de, de bueno, pues era Dolores. Cuando, ¿no? se <laughs> raba, <o> cuando se cerraba <laughs> la, la, <laughs> la, la, <laughs> la cárcel, ¿no? <risa> ahí, <risa> ahí venía Lolita, ¿no? Entonces, y toda esa parte voluntaria. Justino que Morales, todas esas partes que se han venido atrás, donde dicen, claro. te lo pido voluntariamente. Ah, ¿No lo haces? Bueno, yo, yo después voy a actuar, ¿no? O sea, que de hecho es una de las finalidades de que la, la materia fiscal sean leyes. Punitivas, o sea, de leyes que te castigan, que te castigan. ante un incumplimiento. Pero no, es, pero no es porque sean leyes malas. No. El ejemplo que diste de la mamá, ¿no? Oye, barre, y si no barres, te ponen el castigo. Pero no porque, ay, qué mamá tan mala tengo. No, es para fomentar que lo hagas. Que lo y hagas. si no, hay una repercusión. Entonces, es lo mismo en la materia fiscal. El, el, el que existan eh, la, las, las faltas administrativas o los delitos fiscales es justamente para fomentar el cumplimiento debido voluntario. ¿no? Exactamente. Y con eso también, y te van dando ciertas ideas y educación a que evites la ilusión claro. fiscal, la evasión fiscal. Oye, no te vayas por ahí. La ilusión, tenemos mucha discusión, no nos vamos a meter en esa parte, sí, claro. pero la evasión. No te vayas por ahí. Ese no es el camino que te enseñamos. Sí, Dígate o sea, que ahorita que lo comentas, que es un punto debatible desde el punto de vista ya de entrar a, a los detalles, pero mira, yo lo veo tan sencillo como esto. Se, desde que empezó el, este gobierno se le dio más, más énfasis a que la ilusión es igual a la elevación o de la defraudación. Está bien. Si estamos viendo que para fiscal así es, pues así es. Que en otros ámbitos no sea lo mismo, pues es, 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 es igual, ¿no? Claro. Eh, de repente en la materia fiscal, por su, por su autonomía, pues te dice, pues sí, pero para mí esto es defraudación, para mí esto, esto aunque conceptualmente, en, en otros mundos, en, en, en lo que es la gramática pura, si quieres, sea diferente, pero aquí... Es lo mismo. Y es y eso es lo que la materia fiscal dice. Por ejemplo, la EMP, ¿no? Tú dices, la EMP para efectos mercantiles no es, no es persona moral. Pues sí, pero allá, aquí, sí lo es. Entonces, sí, sí, sí. o sea, ¿para qué está tu discusión con el Empire, no ¿Qué, qué le al si ya te lo dijo? Exactamente, entonces, son las reglas de Entonces, como, como que ahí hay, hay, hay este, algunas cuestiones importantes a considerar desde el punto de vista de que pues la materia fiscal pues sí, sí lo puede decir, siempre y cuando te especifica que se refiere. Si no te lo especifica, ah, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Pero sí, sí, aquí claro. lo dijo, creo que desde la exposición de motivos lo dicen claramente, ¿no? De la exposición de motivos hay que verla porque es importante para interpretar, para entender la ley, ¿no? Exactamente, sí, ese ya se hace atrás toda esa historia que en, tú dices, en, Entonces, ¿no? muchas veces, bueno, este razonamiento, no sé si lo compartamos y con todo el debido respeto, amigo, este... Pues ahora sí que, pues sí, investigale, pero pues ya lo que investigues, si ya te lo dijeron, que aquí esto es así, de repente en la materia fiscal tú sabes que los perros son gatos y los gatos son perros. Sí, sí. Ni modo, la sí, ley, sí. pero el tema es que la ley ya te lo diga y que eso pues no y trasgreda tu, tu, tu seguridad jurídica. ¿no? Y que sea clara, ¿no? Para que claro. sea, porque las leyes no son interpretativas, las leyes se aplican en claro. su estricto. Entonces, eso, eso debes de pedir siempre a la autoridad que nos digan las cosas muy claras. Y bueno, hay, hay este siempre el tema de decir, bueno, no hay ningún empresario que esté prohibido a maximizar sus utilidades, mm -hmm. aunque con eso tenga que minimizar sus pagos siempre. Puestos. Eso es en el mundo y está claro. correctamente claro en su momento dado cómo puede maximizar sus utilidades para minimizar también el pago de sus impuestos. Por supuesto, no es una ilusión, y, y, es simplemente y, una estrategia. Y, y, de, y, de y, mercado, y, y ¿no? es parte, de lo, lo comentabas muy al principio, eh, así lo veo, desde el punto de vista de que estás planeando. Sí, 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 sí. A veces no planea bueno, a veces nos olvidamos de ese socio que tenemos, que, sí. que, que, que nadie nos lo quita, pero todo es sujeto a planear. Oye, ¿por, ¿por sí. qué no también planeas? como el, tu modelo de negocio para ver cómo causas las contribuciones y que cumplas debidamente, ¿no? Y que no estés fuera de los márgenes de la ley. Eso creo que no es que, que no es algo indebido, ¿no? Que si podemos tipificarlo, podemos decirle, pues sí, estoy planeando cómo pagar mis impuestos, ¿no? Claro. No, y aparte, algo bien importante, Miguel Ángel, y este plan maestro también ataca todo eso, porque nos podemos quejar <susurra> mucho, pero también teníamos un deporte nacional. <susurra> ¿Y cuál es el deporte nacional del mexicano? No pagar impuestos. Esa era la verdad. Esa es la verdad más clara. Cualquier plática de fiscal dice: A ver, levanten la mano le quiera pagar impuestos, ¿no? Incluso a veces está con los mismos compañeros del SAD. De repente dices, a ver, levanten la mano, ¿quién? Es algo que es más, tan no nos gusta, así como tampoco nos gusta barrer las tetehuelas, que nos tienen que poner un castigo para cumplir, pues son leyes punitivas, para fomentar el cumplimiento de vida y voluntario, porque si no ya sabes lo que te va a pasar ¿no? Exacto. si no cumple entonces pues esa es parte de, de, de la razón y, ¿no? y aparte porque no había un castigo ejemplar creo yo también. entonces la gente decía Carlos es el mejor empresario o sea que el que paga menos impuestos. no hombre yo tengo un cuate que te consigue las facturas no hombre yo tengo al, al mejor fiscalista que bueno nosotros los fiscalistas pues ya mm -hmm. nos hemos dejado de llamar fiscalistas porque el fiscalista ahora es el que ya vende las facturas dices no yo soy contador especializado en impuestos o no, sea a lo mejor eso es otra cosa totalmente distinta <laughs> y, que el fiscalista y, y, y que <laughs> pues, lo que estás comentando eh, o lo comentamos hace un rato de ¿Cómo eran las facturas? ¿Los componentes fiscales cómo eran? No? Entonces, aparte de que, como bien dices, la autoridad ha avanzado y tiene que avanzar, pero también está, 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 está estableciendo disposiciones, acciones, normas que son antiabuso. Exacto. Porque si es Oye, pues tan sencillo que la traería, pues, pues tráitelas para acá. Y digo, ¿por qué estamos ahorita con los FDIs que decíamos que no iba a llegar? Y llegó. Sí, sí, y ahora sí. todo el mundo está en el CFDI, pero. Eh, bajo el dicho de que pues laboran era arisca, también le hicimos sí. las conductas que se tuvieron pues lamentablemente o afortunadamente por los temas de control y de todo lo que hemos platicado de, 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 de evitar pues hoy estamos en situaciones eh, no, no malas no pero pero todos estos tipos de de, 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 de de cuestiones de todo automatizarlo a través de las cuestiones cibernéticas pues es justamente para evitar tanto de la autoridad como creo que yo de los contribuyentes. Sí, ¿no? y, a, y aprender a cumplir, aprender a <coughs> contribuir, a aprender a pagar tus impuestos. Eh, es muy chistoso, ¿no? Digo, la verdad es que es parte del mexicano. Eso, como le digo, estás aquí en México y dices, tratas de no pagar impuestos, estás <coughs> de. No? Claro, hoy estamos en una cuestión como como cuando te, portas, te castigan, y entonces ahora te castigo y voy a ser muy duro contigo porque fuiste un escuincle travieso, tremendo. Entonces hoy voy a ser durísimo, no te voy a permitir ni que te muevas tantito. Creo que en ese caso está ahorita la autoridad, ¿no? En donde... Uh, te cancelé los años digitales. Eh, te, claro, ya está en un tema en donde ya entramos en una bronca de, de oye, espérame tantito, me equivoqué, pero no soy, no soy un evasor, claro. por si las dudas. Creo que también la autoridad debe suavizar un poco y ser un poquito más consciente con los empresarios, pero entiendo también la mano dura de la empresa, del, del, del fisco, porque el plan era nunca pagar impuestos, claro. pero este, ¿por qué? Porque tampoco había penas punitivas y nadie iba a la cárcel. Eh, vas en otros países, aquí en nuestro estado vecino, nuestro ve país vecino, Estados Unidos, tú dejas de pagar impuestos y lo primero que te encuentras es la cárcel. claro, Entonces, yo, claro muchos dicen, ah, pues sí, pero a ver los servicios que tienen. le Digo, bueno, qué es primero, luego la gallina, pues primero paga y luego exige. Pues, no, pues primero que me den y luego pago. ¿De dónde ¿no? va a salir? ¿no? Entonces, claro. Creo que digo y bajo ese bajo ese contexto, yo nada más hago la introducción a este plan maestro y lo y y lo platicamos ahorita rápido, pero este creo que también en esta parte la, 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 los, los principales enfoques para la autoridad son la promoción en la autocorrección, de pagar bien los impuestos, en la planificación fiscal, ¿sí? Pero que no sea en una planificación final con la finalidad de hacer una ilusión o una evasión, sino que sea a través realmente de una planeación que vaya a traer consigo mejores resultados dentro de la empresa, porque el fisco, si yo tengo mejores resultados, él va a cobrar más. ¿Por qué? Porque va a tener más utilidades. Si tengo más utilidades, pues hay más pago de impuesto sobre la renta, ¿no? O más IVA, claro. o lo que sea. Entonces, claro. eso también es muy importante. Y bueno, y por el otro lado también dice: bueno, pues si no haces caso, pues lo que yo tengo que hacer como empresa es hacer el inicio de auditorías formalmente hablando. ¿Y qué es la auditoría? Yo también lo veo dentro del SAT. Déjame regreso a la persona, a, a, a la empresa. La empresa siempre tiene un departamento que se llama auditoría interna, que, se, que son los horrorosos, los horrorosos de la. <laughs> los malqueridos. De, los malqueridos, <laughs> los auditores internos. Y lo que hacen es ver el correcto cumplimiento, que todo el mundo siga sus procesos, haga todo bien, etc. Y tan es tan importante, un área de auditoría interna que se nos hace, que a quién le deben de reportar, no al director general, porque si no todo se al consejo de administración, ¿sí? porque ese es el que realmente toma la decisión. Entonces, ese tipo de auditorías también, ese es lo que hoy te hace la autoridad. te dice, te estoy fomentando que cumplas, hazlo bien, ya te puse los FDIs, ya te puse esto, ya te puse el otro, no lo haces, te hago auditoría. Pero en una auditoría ya no voy a, no a hacer la sí. claro ya voy a ser muy fuerte. Creo que a veces exceden sus facultades, que ese es el de los temas que hoy tenemos con las autoridades. Yo como síndico de contribuyente por parte de Coparmex a nivel nacional, pues lo que siempre estamos buscando con la autoridad, decirlo y autoridad, a ver, ponte aquí afuera. Entendemos lo que tú me estás diciendo, lo entiendo, perfecto. Pero ponte aquí afuera en el mercado, ponte aquí. A, a veces es imposible hacer lo que tú me estás pidiendo. O sea, claro, no tengo forma claro, de hacerlo. Es in, el, el cumplimiento está imposibilitado. Eh, lo vimos un poco ahorita con todo el tema de carta aporte. Es una idea genial, es una idea muy buena, que ya existía, nada más que la, sofistic la, la más sofisticada, pero... No era práctica, no es práctica. Bueno, ya empieza a tener cierta practicidad, pero imagínate a los hombres camión decirle: tienes que hacer toda una carta, o sea, era impráctico claro. para hacerlo. Entonces, sal a la calle, ven cómo se manejan los negocios, no nada más haz lo del escritorio. Ven y te invitamos a que lo compres. Y creo que esa es una de las tareas importantes que hacemos los contribuyentes, es. que hacemos en la parte de síndicos nacionales y como síndicos, este, y repito la palabra síndicos, no cínicos, porque... <laughs> sí, sino es en que donde sabe, se sabe mal. Sí. Representamos nosotros a esos intereses de los agremiados, claro. de la Coparmex, de la Concamín, de la Conf de cualquier cámara en donde tenemos ese acercamiento con la autoridad para poder ver... Que estas cosas funcionen y que este plan maestro 2024, 2023, desde que empezó, se pueda dar cumplimiento en las mejores formas hacia la persona, hacia el contribuyente, pero también hacia la autoridad. Claro. Pues creo que ahí es, es un poco el tema, como asemejo yo la parte del del, del, del plan maestro, que si quieres, ahorita tocamos puntos muy, claro. muy importantes. Claro, de hecho, es de lo que iba a comentarte eh, ahorita. Ya estamos próximos a nuestra pausa, amigos. Vamos a ir a una pausa y continuamos con su programa de consultorio fiscal TV. Bien, pues ya estamos aquí nuevamente con todos ustedes, aquí en su programa de Consultorio Fiscal, platicando de lo que es el Plan Maestro de Fiscalización. Y pues bueno, eh, creo que el tema es muy, es, es muy interesante. Así como también quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos están haciendo a favor de hacer algunas preguntas. Luis, este, me permites darle sí, le, 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 lectura a alguno de ellos. Este, muchas gracias a Verónica Fernández, Alberto Fuentes, gracias a José Luis Sánchez Oropesa. Gracias, José Luis. Hace una pregunta. Sí, sí. Ese buen día, muy muy buen día. Gracias. Dice desde su punto de vista, en, eh, con todas las reformas y la manera en que el SAT está perfeccionando su fiscalización, pregunta: ¿qué futuro tiene la defensa fiscal? Bueno, yo creo que ahí la defensa fiscal es totalmente independiente a la fiscalización que hace. Yo lo veo desde un punto de vista, la defensa fiscal como su palabra lo dice, te defiende uh -huh. contra algún acto de autoridad que no digan las leyes. No me va a defender contra un acto de autoridad que dice la ley tienes que pagar IVA y que yo haya dejado de pagar IVA. Eso no me va a defender, por supuesto. Pero lo que me va a defender la parte fiscal es si la autoridad sobrepasa sus límites, sobre, o sea, te dice es que tenías que pagar el 18% de IVA. Perdón el ejemplo, ¿no? Pero, sí. y, 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 y porque yo quiero. Y la ley dice que es el 16%, bueno, pues entonces la defensa fiscal funciona perfectamente bien. Si yo dije, no, es que yo quería pagar el 14 y era el 16%, pues no me va a defender. Entonces yo creo que la parte recaudatoria no tiene nada que ver con la parte de la defensa fiscal. Sin O sea, malo fuese, que es lo que estamos peleando muchísimo, es que la, el poder judicial sea totalmente independiente. Eso sí es bien, bien importante en este país y en cualquier país del mundo. ¿Sí? Porque la parte judicial es la que nos va a dar los <coughs> límites, nos va a decir qué sí está bien y qué está mal. Si la parte judicial dice, no, es que como el fisco dijo que sí tienes que pagar el 18, porque tú estás un poco más feo que el otro y entonces pagas <laughs> el 18 y no me defiende, pues no, entonces estamos que... perdidos. La... Estamos perdidos. Entonces esa defensa fiscal ya no tiene futuro. Pero yo creo que por eso sí hay que pelear, que el poder judicial sea independiente tenga su independencia mental, sea totalmente un poder separado del ejecutivo y del legislativo y que cumpla sus funciones de defender al contribuyente, de defender al ciudadano, perdón, y también de defender en su momento dado al gobierno, o sea, porque esa es, 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 claro. es su función. ¿Cuál es su función? El, el correcto cumplimiento de, la de las leyes. Claro. Punto. Entonces claro. creo que la defensa fiscal no le veo el problema. Veo el problema si perdemos. La autoridad en los jueces en donde realmente digan es que como él dijo que así era, pues así es. Oye, pero es que no es la ley. Sí, pero él lo dice, y si él lo dice, pues, pues entonces ahí sí estamos perdidos. Creo pues, que estamos pues, lejos de eso, creo que no estamos tan cerca de que eso nos vaya a suceder y esperemos que no que eso no suceda. Pero sí veo un, un tema un poco alejado la parte y, y siempre seguirá siendo existente la defensa fiscal, ¿no? O sea, tú platicas con muchos jueces y los jueces te dicen, sí, a veces la autoridad se sobrepasa. O, ok, claro. Haz esto. Oye, ahora sí te la, Tú te pasaste, quisiste engañar a la autoridad haciendo esto, esto, y esto, y esto. Ah, entonces también hay, hay un cumplimiento. Entonces, yo creo que este, lo siento muy. Son dos cosas distintas en la recaudación y en la parte de la defensa de la fiscal. Defensa. Si la recaudación es abusiva, entonces sí. hay una defensa fiscal. Si la recaudación es la correcta, no tiene que ver el caso de la defensa fiscal. Ese, ese sería mi punto de Sí, defensa. yo creo que en, 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 conceptualmente, totalmente de acuerdo. Yo nada más me permitiría sumar. El tema de que eh, en la defensa fiscal, pues bueno, vamos verdaderamente contar una definitividad que tiene que ver con el acto administrativo definitivo, que ya es el que emitió el funcionario. Exacto. Ese acto administrativo es lo que tú, tú te referías, claramente, en donde ahí el, el funcionario actuó bien o no, o no actuó bien, conforme la ley. Correcto. Porque Correcto. el juez va a ver lo que la, si se cumplió con la ley o no con la ley, como tú decías, no es la voluntad de alguien, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que la defensa fiscal tiene pues pues eh, siempre va a tener aplicación ¿Mm? siempre sí, va a tener sí, aplicación sí, 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 a no no la pueden quitar desde el tema del mandato constitucional lo que sí eh, eh, obliga que creo que siempre obligado a que tengamos un debido estudio del ámbito fiscal no claro. hablando naturalmente en la materia fiscal y de la vinculación que tiene con otros mundos del derecho es. ese es el tema no que eh, sí, es, es algo pues, apasionante, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es apasionante cuando te, te gusta esto de cómo, cómo, cómo interactúa el, la materia fiscal con ta, bastantes ámbitos del derecho. ¿no? Y hay que tener en cuenta que también la autoridad, como buena empresa, se ha ido haciendo más, pro, se, se ha profesionalizado. Claro. Tiene muchos mejores abogados, claro. tiene mejores medios de defensa. Antes se le perdían los juicios, pero porque a lo mejor la gente no sabía y entonces ganábamos. Entonces no es sé, no era una defensa fiscal más bien pero hoy lo que pasa es que las autoridades también preparan muy bien sus documentos hay que reconocer que hoy se equivoca al menos hoy hacen mucho mejor las cosas y eso imposibilita que un juez diga te voy a defender fiscalmente porque no hay errores ni de forma ni de fondo lo hizo bien y tú uh -huh. lo hiciste mal pues eso, eso, que ni qué. Estamos acostumbrados a que claro. lo hacían mal. Era más común, pero Era sí. más común. Ha ¿No? habido un, 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 un perfeccionamiento, ha habido un profesionalismo. Totalmente. Eh, capacitaciones. Totalmente. Y no nada más eh, de, a nivel de actualización, sino a nivel de grados académicos. Correcto. correcto Entonces, eso correcto. también se ha dado mucho con las mucho, autoridades. Mucho. Y eso es bueno. Sí, claro. Porque eso, eso fomenta que los apps administrativos cada vez sean... Estén más en la legalidad. ¿no? Exactamente. Y, exactamente. Y, y, y no quiere decir que con eso, hijos, se acabó la defensa. No. Con eso quiere decir que el autor está funcionando mejor y, y, y ahora sí que es, que es como queremos, ¿no? Sí. Si voy a la defensa es porque lo hizo mal, ahora lo va a hacer bien. Entonces, decir, entonces ¿qué queremos, no? Exactamente. Bien. Eh, también uh, tenemos una, un, un, este, una, unas, unas preguntas más de este, Reina Patricia. Muchísimas gracias. Dice: ¿Y cuándo van a fiscalizar a los informales que se enriquecen con la corrupción? por lo que dicen, por lo que dicen mejor estar en la informalidad. Eh, pues es uno de los puntos de, de, del plan sí, de acción, ¿no? Sí, fomentar y fomentar, fomentar eso, pero, pero eso es también, eh, como creo, creo que en, en esta pregunta, amigo, es lo que tú comentabas un poco al principio, que qué bueno que se dé esta introducción, en donde, oye, es cuestión personal también, o sea, es como gobernado, o sea, no, no, no tiene por qué estarte eh, jalando porque este... Ocupas la infraestructura como esté, la estás ocupando, la estás utilizando, ¿no? Está en servicios públicos y si no están mejor y si no tienen el mantenimiento adecuado, pues a lo mejor parte porque no hay recursos, ¿no? Sí, y sí. otro punto que también comenta Reina es, pues ese desvío de fondos que de repente se dan. Bueno, mira, Reina, yo, yo te diría que, mira, la parte de la informalidad sí pues, existe, este, pero, a ver, yo creo que las, los esfuerzos que ha hecho la autoridad por terminar con esta informalidad ha sido fuertes. Hemos tenido... No sé cuántos regímenes que han inventado, ¿no? Desde repecos, este régimen simplificado, esto, lo otro, para poder allegarse de Los, los contribuyentes lutos, menores, los te contribuyentes acuerdas, ¿no? menores, para allegarse <laughs> a, a todos ellos. Hoy tenemos el régimen simplificado de confianza, el famoso reciclo, en donde pagas el 2.5% de tus ingresos. El IVA es otra cosa, pero el 2.5, el 2.5 realmente es un impuesto sin deducción de nada, bastante. Atractivo, yo lo veo muy atractivo ese impuesto. Claro, la respuesta que me dice un informal, dice 2.5 a cero es un chorro. Claro. Entonces, cero es cero. <laughs> Digo, bueno, sí, pero ¿dónde está tu capacidad y tu ciudadanía de ser aquí mexicano? Te quejas de la seguridad, te pero es que cero es cero. Claro. Entonces, claro, contra el cero no se puede. Es que Mira, bajo, pero, el, bajo el principio de lo caído, caído. <laughs> Como los sueltas ahora, Entonces, ¿no? tú como mexicano también creo que tenemos la obligación de decir, y tú cuando vas, pide factura. Mm. O sea, tú dices, si tú dices, pide la factura. Perdón, ya sé que es el caso que muchas veces ya el otro día con, con un amigo que es doctor, me dice, ¿por qué nos satanizan tanto si sí pagamos los impuestos? Pídele la factura al doctor. Mm. Es que ya llegué a mis límites de deducciones personales, ¿ya para qué la quiero? Pues para que el señor pague sus impuestos, para que el señor contribuya, para claro. que... Tú, tú obligate a pedir la factura de todo lo que hagas. No le compres a la informalidad. Es que es más barata. Bueno, pues que tú también la estás fomentando. O sea, creo que el mexicano también tenemos que hacer muchas cosas en ese aspecto para poder hacer que eso funcione. Cierto, 2.5 es mucho contra cero toda la vida. Y luego, si le quieres meter el IVA, que es un 16% por la transacción, pues el, 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 este, el, el, el pequeño contribuyente que está en la calle, no el contribuyente, el, el, el ambulante, pues dice: pues cero es cero. Yeah. Pues yo creo que ahí también las la, eh, digo, por un lado tiene que ver el trabajo de los mexicanos pero por el otro lado también tiene que haber mucho más fuerza por parte de las autoridades de tratar de contribuir hay planes sí este se pueden meter no me acuerdo hace tiempo tenía amigos trabajando en el SAT y hacían vamos, déjame llamar la palabra incorrecta pero me, nada más me gusta como redadas en la central de abasto entonces para agarrar a todos pues salían corriendo también, pues sí. ¿no? Porque es, 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 es tremendo. Ahí tienes que entrar con la fuerza, ¿no? con el ejército, con, wow. con los. Pero tienes que lograr hacerlo. Hoy en día también, toda... Yo conozco mucha gente que trabaja en las entradas, hoy se regulariza. ¿Por qué crees? Le venden a las grandes cadenas, le venden a los restaurantes, y todos ellos, sí, pero con factura. Si sí te compro. Entonces ya empiezan, híjole, es que todo el mundo quiere factura. Bueno esa es la parte que tendríamos que hacer reina como para poderlo atacar independientemente que también la autoridad debe de tener mucho más mano dura en todos esos lugares no entonces bueno creo que es una es una cuestión más de, de ciudadano para empezar a empujar ese, ese, ese tema muy bien que los recursos se desvían bueno, pues yo te diría que por eso, por ahorita que vamos a venir el 2 de junio, pues es un tema importante, ¿no? Es un tema de votos, es un tema entonces, también de qué gobierno queremos. Entonces yo creo que aquí también es a quién quiero que me represente, quién quiero que esté. Entonces yo también ahorita la ciudadanía debe salir a votar y decir, bueno, yo ya no quiero que siga pasando eso, la corrupción. Bueno, entonces voy a votar por realmente gente que realmente pueda cumplir. Creo que son temas este, distintos y bueno, pues este, los desvíos de fondos. Siempre te dicen, yo tengo otros datos, pero eso es... Claro. Otra cosa. O sea, no, no siempre suceden los, los desvíos supuesto, de fondos, ¿no? Por supuesto, Entonces, pero sí, es, son, son, son temas muy delicados en nuestro país. Muy todavía delicado. falta sí, este, sí. cuestiones de lo mismo, ¿no? Como tú comentas, el tema de la conciencia ciudadana, pero también la conciencia política, ¿no? Del funcionario que realmente esté para, 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 para el servicio que dice. Exacto. Y no necesariamente decir, no, ya cayó ya. Ya de aquí salió para todo lo que yo pensaba en mi vida, ¿no? Para, y mí, para mi mí, familia y mis nietos. <laughs> sí. Entonces, pues bueno, también, también tiene que generarse esa conciencia sí, en el correcto, funcionario, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Porque si no, estamos, se, seguiremos con, 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 con muchos problemas de esa índole. Y yo te diría que la hoja algo lo que decía ser la autoridad que hizo hace mucho tiempo, bueno, a mí me tocó y, y después lo viví con mis hijas en la escuela, hubo un tiempo de, ¿te acuerdas de la cultura fiscal? Sí. Que empezaron sí. a ir a las escuelas sí. a hacer cultura fiscal. Creo es, que a, eso... De, salió Fiscalito, ¿te acuerdas? Fiscalito. De, eso debiese de regresar, porque ahí también deben de aprender que así se vive, que así es. Y para poder ser mejores ciudadanos y para poder ser, tener un mejor país, hay que aprender también a cumplir con nuestros derechos y nuestras obligaciones. Si no hacemos eso... De, de, de ser un maestro, no sé si fuertes. tú lo conociste, seguramente sí, Raúl Lamezquita Flores. Sí, claro, cómo no. Paz descanse, sí, un, sí. Gran, un, gran, un gran maestro fiscalista de, de, de esos de antaño. ¿no? De antaño, de los. Él, él decía: No, yo a mis hijos los acostumbro desde chiquitos para que no tengan problemas. Cuando les doy su gastada, les retengo sus 10 pesos. <risa> desde <risa> que les doy su domingo, les retengo sus 10 <laughs> para que se me vayan acostumbrando. ¿Se vayan acostumbrando? Pues sí. Pues, digo, Parte de lo que estás comentando, así es, porque y... si no, decir, pues es mío y lo caído, caído y cómo sueltas. ¿no? Sí, ¿no? Y regresar, y entonces esos, esos niños los haces con más conciencia y también les enseñas a cumplir pero exigir. Claro. Entonces, ah, ya pagué, tú cumple, a autoridad. Supuesto. Entonces, yo creo que también es un tema, pero si ellos mismos dicen, es que no pago porque la corrupción, pues tampoco le voy a, pedir. no tengo cara con qué pedir a los demás, ah, pues que sigan mientras yo siga bien. Pues que todos los demás sigan no, Como igual dice, sí. ¿no? C este, el cumplimiento, ¿no? Cumplo mintiendo, ¿no? mintiendo, <laughs> <laughs> Muy Exacto. bien. Oye, Luis, y, y, y algunos puntos es ya... Eh, que tú consideres este, destacables importantes de mencionar de este plan maestro. Y ahorita contestando la reina. De, ah, perdón. En el plan maestro, uno de los temas más importantes, reina, que nos está mencionando aquí es, bueno, déjanos antes, Como buena empresa, que es el SAT, acuérdense que estoy haciendo esa analogía. Lo más importante para la empresa. Independientemente que son sus colaboradores internos, porque con eso la empresa se está moviendo todo el día, son sus clientes. O sea, es atender bien a sus clientes. Si yo quiero vender más, tengo que atender bien a mis clientes para que mis clientes me recomienden y regresen conmigo. Y todo el en el caso de los servicios de administración tributaria, ¿quiénes son sus clientes? Pues el contribuyente. Entonces, lo que tiene que hacer es atender de forma correcta y asistir al contribuyente claro. y tenemos hoy un área que se llama administración de asistencia al contribuyente o sea y hoy la verdad es que las administraciones también han cambiado hasta cafecito hay uh -huh. o, sea, o sea ya son administraciones mucho más amigables antes eran espantosas horribles hoy son administraciones mucho más amigables o sea con una gran atención yo sí la verdad y sí los felicito porque realmente siempre te encontrarás alguien de malas digo no todo todo no todavía podemos estar claro. sonriendo pero generalmente la atención que se recibe dentro de la administración tributaria en el área de, de, de atención al contribuyente es muy buena, generalmente muy profesional. ¿Qué está haciendo la autoridad? Eso, Reina. Buscar que más gente se inscriba. ¿Cómo? Se acercándose a ellos. Van a abrir más administraciones. ¿Dónde? En los lugares más importantes. Van a empezar a tener también... Cuestiones móviles, de tal manera decir, bueno, este, oficinas móviles para poder allegarse a lugares donde no fácilmente pueda llegar la persona, ¿sí? Y poderle dar el servicio en su momento dado para que se pueda dar de alta. O sea, tener más clientes, buscar la asistencia. No posiblemente quiera decir que esa, ese contribuyente, por darse de alta, tenga que pagar impuestos, porque se puede dar de alta. Y no tener ingresos. Claro. Sin embargo, ya está en el censo, ya está empadronado, ya tiene su RFC. Hoy en día, cada vez es más importante el RFC: la constancia de situación fiscal, lo claro. que tú quieras, para todo claro. nos piden. Entonces, está abriendo sus brazos y está abriendo más tiendas. Es como cualquier otra tienda, ¿no? Departamental. Si quiero tener más clientes, pues voy abriendo mis brazos y voy haciendo más tiendas. El Administración tributario lo que está haciendo es hacer más oficinas, ser más eficientes, tratarse de llegar, ¿no? También en el tema de las citas, nos atiende, antes era colas. Bueno, creo que a ti claro. y a mí nos tocó, ¿verdad? Sí. Las bueno, ni siquiera en las administraciones, en las oficinas de recaudación. Desde las existentes oficinas federales de Hacienda. Las oficinas federales. <laughs> y era de cola. Corre y vete a las 8 de la mañana y a ver si agarras ficha. Sí, sí, Entonces, era todo un tema. Posteriormente vino lo de las citas, que funcionó muy bien. Por desgracia, pues, nos llegó la pandemia, llegó un, una crisis muy fuerte pues, a nivel mundial y a nivel país. ¿Y por qué no? Le afectó a esta empresa llamada SAT. Claro. Eh, no toda la gente iba a trabajar, eh, este, se recortó a la mitad. Sé que algunos salieron, otros, este, por desgracia, murieron. Eh, no, 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 han, no, no recuperaron tan rápido todo ese personal y la cita se volvió un relajo. Hoy lo que están buscando es. Ser más eficiente en las citas. Ojalá se, lo, se, se regrese antes del en el 2019, bueno, febrero de 20, tú le entrabas a, a la página del SAT, pedías una cita y hasta escogías el día, hora y, y, y hasta la oficina, ¿no? Oh, Hoy yeah. hay una oficina virtual. ¿Por qué? Porque también la corrupción empezó a haber citas porque tardabas hasta un mes en conseguir una cita. Claro, el tema era bien difícil. Era un tema de pandemia, pero tú también tenías que contribuir, tenías que cumplir. No hubo, no hubo beneficios fiscales de no dejar de contribuir en la pandemia. Pues entonces, todo fue un caos. Y hoy la autoridad lo que dice es, voy a empezarme a poner las pilas y voy a poner más oficinas, voy a hacer más rápido para que puedas tener tu e-firma, porque también la e-firma, la firma electrónica, va pasando en temas más... más es, todo mundo le dice, te voy a dar citas más rápido. Claro, ellos dicen 10 días, o sea... Hoy en día creo que están siendo un poco más eficientes de los 10 días, pero por lo menos dicen, bueno, te vas a formar en la firma virtual y nos vamos a dar 10 días para poderte dar tu cita, ¿no? Ya no hay la facilidad que yo decía antes que yo entrara a la página, y escogiera mi administración, mi horario, mi todo. No, ahora sí dices, pues voy a la del sur, este, aquí en la Ciudad de México, y entonces es ahí, ya llego, ahí me formo en la firma virtual porque es a la que puedo ir. O sea, no tengo la posibilidad de decir este, quiero ir a, a la del norte o me quiero cambiar, no. Ok, está limitado en ese aspecto. Ojalá que se vuelva a abrir y que podamos tener mucho más facilidad de poder ir a otro lado. Pero dentro del plan maestro que están haciendo es poder dar mejor atención a su contribuyente, poder abrir más oficinas móviles. Hay un tema bien importante también en la parte de móviles porque también se está, vi se está viendo a las personas de incapacidad. Dicen, ¿por qué este, quieren que paguen impuestos los e incapacitados? No, espérame es darlos de alta en el padrón de contribuyentes, porque con eso van a tener una firma, van a poder hacer trámites de una acta de nacimiento, ah. de, este, de una situación a la baja, de una tarjeta de crédito. El título. La, el título, o sea, ¿qué tantas cosas nos están pidiendo ahora donde la autoridad tiene que también cumplir? Porque con eso nos están haciendo este, este cumplimiento. Y también están haciendo todo el fomento. A decirte, paga impuestos, pagar impuestos te beneficia. ¿Por qué? Porque mira, vas a estar dentro de un padrón, vas a tener un RFC, una corp, todo, tu firma electrónica, y vas a poder acceder a los bancos a lo mejor un préstamo, una tarjeta de crédito. Ya tienes una identificación ya tienes un ingreso y ya estás en orden. Ya el banco, mi base de datos y su base de datos ya se, ya se retroalimentan, ya te pueden prestar. Yeah. Oye, puedes tener seguridad social. O sea, también cumples con eso oye puedes tener tus famosas aforias puedes tener tu ahorro o sea puedes empezar a contribuir pero también tienes ciertos beneficios en donde tú como empresa estás haciendo esa parte también el plan maestro es muy importante el tema también de las oficinas móviles que a mí me gusta y me gusta porque también hay un plan no sé si lo han escuchado también bueno México es un país de migrantes y de refugiados tenemos muchos migrantes tenemos muchos refugiados algunos refugiados que se quedan y algunos migrantes que van de paso. Pero cuando ya no pueden pasar, se, se quedan. Queda. Y esa parte, esa gente, de veras, yo lo, lo sé porque hay programas bien interesantes en las maquiladoras y en empresas. Este, son gente capacitada, y con gente con hambre, gente que tiene necesidad de trabajar. Si salen de su país y cruzan por México, es porque quieren ir. Al país de los sueños, Estados Unidos, eh, al sueño americano, pero no, logro, no todos logran pasar claro. y se quedan aquí. Y esa mano de obra también la podemos ocupar nosotros. Entonces, esos migrantes, darlos de alta, jalarlos. Es un programa bien, bien interesante que está autorizando también Secretaría de Gobernación junto con Relaciones Exteriores, en donde la utilicemos, no perdón, la palabra no es utilizar, apoyémonos de los migrantes. Ellos tienen necesidad de trabajar. Ah, pero también que contribuyan. Claro. ah te doy de alta empiezas a pagar puedes tener seguridad social puedes tener afuera puedes tener todo entonces creo que esos temas también dentro de la parte del, del plan maestro son bien interesantes ustedes como empresarios acérquense también a ver esos planes porque pudiesen tener gente de veras con grandes capacidades que es un migrante el migrante es una persona muy preparada pero que no tuvo oportunidades en su país y simplemente salió de su país para pasar y buscar no vivir del gobierno, es para poder a trabajar. Como claro. nosotros, los nuestros, nuestros, nuestros mexicanos que se van al extranjero, que se van a Estados Unidos, no se van a flojear, y, se van a trabajar y, y mandar y dinero. Claro, ¿no? y fíjate que este punto de vista que es importante, desde varios aspectos, ¿no? Pero también hay uno que, que tenemos que ver, ¿no? Tú hace rato lo dijiste, no vienen a vivir del gobierno. Y hay algunos que sí se han puesto en esa situación, pues también que se pongan a ver que hay gente que pues, viene de fuera y que está que pueden ocupar esos puestos, ¿no? Claro. Y salir de esos puntos de confort, eh, porque a veces se, se te colocas en un punto de confort y pues bueno, como decíamos coloquialmente antes, no con que se haga el chivo, pues ya, ¿no? no o sea, ya, ya <laughs> con eso y sí. entonces ahora pues con que me den para el chivo, pues ya digo, hay, 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 son varias cuestiones que no, 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 no generalizo, pero sí hay situaciones de, de, de esa índole sí, y, sí, claro, y, sí, y sí, esta situación con los extranjeros que están eh, eh, migrando por situaciones quién se quiere ir de su país no en la general creo que, que muy, pocos, muy pocos pero se ven obligados por el tema de pues cómo, cómo, cómo alimento a mi familia medularmente y que es, y que pues bueno ahora el gobierno les está dando alguna posibilidad pero pues también veamos que no nos vaya a pasar como España no o como otros países donde pues ya no, el está pasando en el mundo, empezó ¿no? a robar empezó a quitar porque pues ellos vienen no nada más con y no lo digo de manera grosera ni mucho menos este eh, burlona vienen con hambre pero de todo me sí, explico no sí. nada más de mantener sino de trabajar y, y lo van a hacer y, y cuando se contratan creo que salen producen lo de tres no sí. que este que es de nacionales y, y eso o es a lo que sí 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 lo hemos visto o sea se está viendo o sea es una realidad no 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 es nada más el, el platicar es una realidad porque quieren aprovechar esa oportunidad que ya se les dio no o sea, y, y bueno y es, es la posibilidad es el hambre es la necesidad de trabajar de mantener a su familia y seguir creciendo todo con su medida, ¿no? Como tú dices. Pero son planes que en un momento. Dado, somos un país que nos está pasando eso, pues tratemos de aprovechar que esa situación esté aquí y tratemos de dar una mejor vida también a todos. Claro. Los mexicanos tenemos la oportunidad. A veces nosotros, mexicanos, no la queremos a tomar, porque también a veces. También a veces somos, <laughs> somos distintos, ¿no? Pero bueno, los que sí tienen hambre y salen de su país por violencia, por inseguridad, por hambre, todos, pues es, cambia mucho las cosas. Claro. Sí. Otro tema nada más en la, en la parte de asistencia al contribuyente, nada más ya para, para pasar es... ¿Cómo te puedes acercar cada vez más al SAT? El SAT, así como tú te hablan de lo y la empresa tiene una línea de atención al cliente, así que está buscando siempre su mejora y, y dime qué te pasó y dime qué, qué, qué podemos hacer mejor contigo o qué problema tienes con el producto que te vendí, lo mismo tiene, marca, tiene, tiene el SAT, tiene el marca SAT, tiene las redes sociales. Tiene un lugar donde se llama el Orientazat. Tiene el chat uno a uno. Tiene este, todos los lugares de caso de declaraciones. Tiene las, las famosas oficinas virtuales. O sea, se acerca a ti. O sea, tienes duda, haz uso al chat. Tienes más duda, usa el Marcasat. Ven con nosotros, lee las redes sociales. Ahí te estamos informando de forma constante. Entonces, está buscando siempre estar muy, muy pegado a ti, ¿no? Y bueno, como ya, ya este. Hay algunas otras funciones adicionales en toda la parte de este, de este, de atención al contribuyente como buena empresa, ¿no? Aquí la parte fea es, bueno, yo ya te enseñé, yo ya vi, y mi plan de acción es cobrar impuestos. Ese es mi eje. Acuérdense que ya lo vimos. Yo tengo que cobrar impuestos porque de eso vivimos y yo se los tengo que pasar al gobierno para que pueda ejercer el gasto público en todo lo que haya autorizado el Congreso de la Unión. Pero bueno, entonces. Lo que voy a tratar de hacer también es tener mucho cuidado en toda la parte, ¿sí? De la recaudación, claro. en toda la parte de la fiscalización, en donde, pues bueno, dicen, oye, pues fíjate que fiscalización voy a tener mucho cuidado, ¿no? Voy a usar la inteligencia artificial, ¿sí? A través de base de datos y a través de diferentes comportamientos que pueda tener tú como persona o tú como empresa, y esos es comportamientos que... que que, que son de la base de datos, o bueno, bien conocido como el Data Analytics en el mundo, ¿no? en donde dice, bueno, lo que hace eso es ver el comportamiento y ver los diferenciales y cómo votan las cosas. La inteligencia artificial dice, ojo, estoy pensando con una computadora, por eso a veces nos llenan requerimientos y dicen, oye, pues esto no checó. Claro, <laughs> bueno, espérame, pues no checa por esto y eso. Ah, bueno, se hacen las aclaraciones. La computadora simplemente saca las diferencias y las envía. Se están aprovechando, se están... Apoyando, no aprovechando, apoyando la inteligencia artificial para poder fiscalizar mejor. Claro. Y, y se van a ir ajustando, porque de repente, sí, claro. lo que tú comentas, ¿no? De repente sale enfadoso, en donde, oye, cada año me pides lo mismo, lo mismo, lo mismo. Si ¿Sí, ya te ves una carta de invitación. Pero el sistema sí lo está reflejando y, y tiene que ir ajustándose. Sí, o, sea, sí, sí, sí. o sea, son cuestiones que se van a ir este, perfeccionando porque pues, todo es perfectible. Lo decíamos, avanzando la autoridad va a ir avanzando esto. Y esa inteligencia artificial tiene que irse ajustando esas parametrizaciones que se le hacen. Porque, pues bueno, todo cuando, cuando inicia, pues tienen es, 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 esos puntos que, que, que son de detalle. Y que este, se tienen que ir ajustando porque también pues, no puede contemplar todos los modelos de negocios. Exacto. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Es, a, a, parecía imposible que se contemplen todos los modelos de negocios y la autoridad pues, tiene que manejarse como lo, como lo que es la ley, una generalidad. La, la ley tampoco es específica en todos los modelos de negocio. ¿no? Sí, no, claro. Sí. Por eso este, eh, a lo mejor este, a veces eso es lo que nos llama a veces la atención. Pero yo creo que... De, de sentarnos un ratito y de analizar y ver las lógicas, las conceptualizaciones que la ley nos marca, pues no, no, nos va quedando más claro esa, esa situación, ¿no? Y que no sea tan enfadoso el, el punto de que es que me están pide, pide, pide. Pues sí, pero pues. pues sí. Pero es... Si lo tienes, pues no va a pasar a mayores, pero es la molestia de atenderlo. Pues sí, pero pues, yo creo que se van a ir, se van a ir perfeccionando. ¿no? Y te es una cosa: aparte, está, estamos sorprendidos porque cada vez nos piden más cosas, pero cualquier otro país del mundo, y vuelvo a lo mismo, nuestro vecino, Estados Unidos, es el rey del reportitis. Uh -huh. Todo se reporta, todos son inf declaraciones informativas. Claro. Allá se hace una declaración anual, pero el 90% de las más otras declaraciones son informativas. Claro. Todo. Información, por eso conocen perfectamente todo. Lo mismo te está pasando hoy con la autoridad. Se llama información. Se están llegando información, llegando información, llegando información. Y eso va a llegar y llegó para siempre. Llega el beneficiario controlador. No, ¿qué es eso? Pues es una cuestión mundial y hay que llegarse de información. Que las que actividades vulnerables, pues el que haga claro. alguna actividad vulnerable para la cuestión de la prevención del lavado de dinero pues también se van a llegar de información, ¿no? Y, 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 y van a tratar de atacar siempre a través de esta inteligencia artificial, pues de temas de simulaciones que hacemos, como bueno, mencionan aquí, no algo que mencionan muy fuerte es la simulación de pensiones. Sabemos sí, claro. por ahí que hay algunos expertos, bueno, llamados fiscalistas, en donde dicen que hay una forma de pagarte a través de pensiones y que entonces no pagas impuestos. Ojo, ya la autoridad dijo, ten cuidado eso, sí, no pero... me gusta. Eso no está bien, te están vacilando y puedes caer en un problema de defraudación fiscal y estar en un problema tú realmente de, 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 de este penal. ¿no? Sí, claro. De, de hecho, pues bueno, eh, son cuestiones que hay que tener mucho cuidado, eh, como bien comentas en el tema, ver esos detallitos. Este, ahorita, pues, por cuestiones, ya sabes, sí, siempre te... el tiempo nos, 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 nos apremia, pero no nos dejemos llevar por lo que nos. De primera mano quieren decir, porque a veces nos, nos endusan en el oído, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tema de nóminas es un tema delicado, importante. No nada más hay que ver el tema de impuestos, oye, estoy afectando a mi trabajador o no lo estoy afectando, que al final del día también está contemplado por las autoridades. Claro. Son, son, son temas delicados y, este, y bueno, son temas que no son excluyentes de este plan maestro. Amigo, ¿algún tema, algún comentario? Final no, no, para nada más tener amigos. mucho cuidado, nada más, que están tocando mucho el tema de los asimilados a salarios, claro. tengan mucho cuidado, por favor, el asimilado a salario es una figura que existe, pero hay que hacerla correctamente tengan cuidado también porque va muy duro la autoridad con ese tema también de asimilados por que afecta el tema de la nómina. Claro. Y pues agradecerles muchísimo estar aquí su atención, la verdad es que me encanta poder platicar con todos ustedes, este, poderles ayudar y, este, y poder aprender y este, poderles enseñar un poquito de lo de lo mucho que que vivimos todos los días, ¿no? Muchas y gracias, Miguel Ángel. No, al contrario, Luis, por favor. Muchas gracias por tus comentarios y también amigos a todos ustedes, gracias por habernos este, en acompañado en este programa. Esperemos que los comentarios sean de alguna utilidad, alguna productividad. Esa es la intención de los dos, creo, ¿no, Luis? Esa es la, la intención poder este, en aportar un poco a, 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 valorar, a, a valorar este tema, estos temas fiscales, ¿no? que siempre son, son eh, a veces incómodos, o a veces, pero son importantes. Pues muy bien, pues yo también les agradezco nuevamente. Muchísimas gracias. Este es el primer, pro, el primer programa de este de, de estas, de, son, son dos programas donde vamos a, a estar tocando este tema del plan maestro. Eh, de hoy en ocho los esperamos con este mismo tema. Algunas preguntas que, dos preguntas que quedaron todavía, este, que nos hicieron favor de hacer, eh, la próxima semana este, les vamos a dar respuesta. Así es que cuídense mucho. Muchísimas gracias. Soy Miguel Ángel Martínez U. Les espero en el siguiente programa y no hay que olvidar que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Que estén muy bien. Hasta la próxima.